What about me? What about me? Hacia 1735, las invasiones de los indios pampas, aucas chilenos y serranos, comenzaron a ser muy frecuentes y las expediciones resultaban ineficaces, pues los indios ganaban rápidamente el desierto y las fuerzas que los perseguían iban mal montadas y pertrechadas, desconociendo además el territorio pampeano. Tras grandes malones en los años 1740 de Luján y Matanza, en 1741 de Luján nuevamente, y después de varias idas y venidas, se estableció una frontera de fuertes y fortines de aproximadamente 330 kilómetros. Y el 10 de octubre de 1780 se dio por establecido el Fuerte de Ranchos, que aquí hemos visitado. Aunque distaba de estar terminado con un sargento y 33 soldados de esta unidad inicialmente, con 12 dragones y 7 presos destinados a trabajo a los presos, recién hacia el año 1781 finalizaría la construcción del fuerte. Este tenía 130 metros de lado, con la configuración de una estrella de cuatro puntas, rodeado de un foso de 2,5 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad. Contaba con dos ranchos para alojamiento de la guarnición, un mangrullo, dos plataformas de cañones, un corral, una capilla, puesta bajo la advocación de la Virgen del Pilar. Sí, acá lo estoy filmando yo a todos. Y al enmascarado también. Yo sabemos que es feo, Diego, ¿no? Pero el tipo lo asume. El tipo lo asume. Vos sabés que eso está bueno, che. Together, together, that's how it must be to live with that good, put on me.
convive.